Ay, muñeca, no leí bien, disculpa. Ok. Bueno, primero que nada, habla con la Santísima Muerte, intercede por tu mami, pídele perdón en nombre de tu mami, ¿ok? Porque tu mami está siendo muy irrespetuosa en tu propia casa, en el propio espacio de la patrona. Intercede por tu mami por medio de la oración, pidiendo disculpas en nombre de tu mamá, ¿ok? Bien, bien importante que lo hagas. Segundo consejo es tu mami y todo con todo el respeto que ella se merece, pero pon límites, mami, pon límites. No solo con tu mami, mi amor, con toda aquella persona que te falta al respeto, que es grosera contigo, que no respeta tu creencia, ¿ok? No es sano para ti no poner límites porque es tu mami. Hazlo siempre teniendo en cuenta que es tu madre, pero por tu sanidad mental, mi reina, pon límites. Sin faltarle al respeto, ¿verdad? Es tu mami. Y tercer consejito, mi amor, hazle un endulzamiento. Los endulzamientos son muy buenos. De hecho, yo a veces que me siento bien insoportable y me hago endulzamientos a mí misma. Es una forma de armonizarme. De hecho, hasta le va a ayudar a tu mami. En YouTube tengo cómo hacer endulzamientos. Pero si quieres, te puedo enseñar otro. Así facilito aquí en TikTok, ¿ok? Y pues sí, espero que te sirvan los consejitos, muñeca. Y discúlpenme, mi gente, porque yo sé que a veces no leo bien las cosas. Así soy. Malentiendo a veces, incluso cuando lo estoy leyendo. O luego se me olvida lo que leí. Sí, yo sé. Saluditos.